Hoy día 22 de febrero nos hemos eco también del día eh, de salarial que tenemos aquí por la igualdad y hoy en REN, que siempre están aquí informando y dando ponencia, eh, haciendo muchísimo por esta lucha que llevamos. Isabel Carrasco, como presidenta de REN, esta red empresarial, nos va a hablar y nos va a presentar la ponente de este día tan importante y que seguimos con esta lucha. Isabel, eh, en primer lugar, enhorabuena por vuestro trabajo diario, porque no es de un solo día, no hablamos solamente del día hoy, 22 de febrero, esto hay que hablar día a día, no de la lucha. Buenos días. Hola, buenos días Elena, muchas gracias. Pues tal como dicen, no, hoy es 22 de febrero, hoy es el día de reivindicación de la brecha salarial existente en, entre entre el género y, y no es un día solo. Evidentemente hoy es el día europeo de, de esta reivindicación, pero esto es trabajo diario. Y qué mejor manera de reivindicarlo que, que con esta ponente que es la presidenta de P.V. Spain, pionera de P.V. Spain, hay que recordar que es la pionera en reivindicar este día a nivel europeo y, a, y específicamente a nivel España. ¿Cómo ha sido traer esta gran ponente a nivel, a nivel nacional? Bueno, ella es muy generosa eh, en tiempo y en, y en persona, ¿no? Y, y fue la primera en decir: Isabel, eh, este año os voy a acompañar en, en esta lucha. Bueno, pues vamos a saludarla, enhorabuena por el trabajo una vez más, nunca me cansaré de decir los de años que lleváis ya y luchando. Gracias, Isabel, buen trabajo. Bueno, Silvia, encantada también de, de saludarla. Y bueno, hoy es un día también grande, eh, por lo que simboliza, ¿no? Que vamos avanzando un poquito más, eh, paso a paso, ¿no? Pero bueno, yo creo que eh, no sé si usted cree que ahora... Realmente es el momento para destacar este día, dado también a la crisis del COVID-19. Ante todo, quiero dar las gracias a Ren Marbella, que forma parte de la Federación Nacional de Empresarias. Son, ellas son BPW Marbella Campo de Gibraltar. Por eso estoy aquí hoy acompañándolas, porque forman parte de la Federación Nacional de Empresarias BPW Spain. Y yo, como su presidenta, quería estar hoy con ellas, para acompañarlas en este día de la reivindicación salarial. Y como dices, eh, ojalá estuviéramos avanzando, pero la pandemia nos ha llevado a un retroceso en la igualdad salarial. Es una pena, pero no, no estamos avanzando. La pandemia ha supuesto un retroceso hacia la, de, hacia la igualdad salarial. Esperamos que las nuevas leyes implantadas por el Gobierno de España y que se van a implantar por la Unión Europea a, m, acompañen este, este avance hacia la igualdad salarial. Pero de momento no estamos avanzando. Hoy en día la, igualdad, eh, la brecha salarial se encuentra en un 24%. No ha, no ha habido ningún cambio. Entonces, eh, se, tenemos que seguir trabajando muchos años porque en este momento todavía se estima que para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres tendremos que esperar 121 años. ¿Cuáles son los factores a destacar? De ¿Por qué se produce esta desigualdad? La desigualdad se produce eh, sobre todo el, el, por la conciliación laboral. La, corresp la corresponsabilidad no se está aplicando el peso, el peso de, de las tareas familiares aún se lleva a los hombros de las mujeres. En el momento de la pandemia fuimos muchas, fueron muchas las mujeres que renunciaron a sus puestos de trabajo o tomaron eh, trabajos a, a tiempo parcial para dedicarse al cuidado de los hijos o de, o de, o de familiares a su cargo. Y esto, no, eh, esto nos ha supuesto reducciones en salarios que han aumentado la brecha salarial, por ejemplo. Entonces, mmm, tenemos que continuar luchando. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eh, que el, los salarios mínimos se encuentran sobre todo en, en, en la mayoría en profesiones muy feminizadas. Entonces, eh, y, tenemos que continuar luchando para que estas profesiones feminizadas eh, eh, sean mejor, eh, mejor eh, tengan mejores sueldos. Uh -huh. pues, eh, los puntos a tratar hoy, los puntos fuertes, cuáles cuál serían los que se tratará hoy aquí en Reino. Bueno, hoy hablaremos primeramente de, lo que, de, de la historia de la, igualdad, de la del equal pay, Day, del día que reivindicamos hoy. Le, eh, quiero explicar por qué, dónde surge este día. ¿De acuerdo? Eh, ¿Dónde está su origen? Que muchas de, nos, de, las, de las asistentes al acto se van a sorprender que la historia empezó en el año 1907. O sea, no, son, eh, no, no empezamos a luchar ahora. Desde el año 1907, en San Diego, en California, mujeres luchadoras y emprendedoras ya luchaban por la igualdad salarial. O sea, son, ya es más de un siglo de historia. Ya dos siglos de historia luchando por la igualdad salarial. O sea, es mucho no, tiempo. No solamente por la igualdad, sino también el acoso, también, ¿no? Que sufren también las mujeres, ¿no? En algunos trabajos, ¿no? Porque cuando hablamos de igualdad, ¿no? El respeto tiene que ser. Bueno, la igualdad tiene, salarial. la igualdad tiene que llegar a todos los campos. Por eso las leyes de igualdad salarial que se han implantado en España. Eh, eh, luchan en la igualdad en todos los terrenos en, en el trabajo y, en, y uno de los campos es la violencia en el trabajo eh, luchar por la violencia en el trabajo que no se produzca ningún tipo de violencia ni, ni, ni acoso ni acoso laboral uh -huh. eh, bueno es un placer hablar con ella ¿eh? tienes alguna pregunta para ella sin concreta que pues yo no, yo creo que, eh, que ella lo va a poner eh, perfectamente eh, en la ponencia y, y nos va a abrir mucho el campo, como, como bien ha dicho, ¿no? eh, que esto es histórico. Es histórico ya eh, cuando empezó en, en América. Eh, es histórico que este día nosotras llevamos celebrándolo desde el 2010, si no me equivoco, ¿no, Silvia? 2009. 2009. Fíjate, fíjate ella ha hablado de 1904 y estamos hablando del 2009. Y, hay, y recordar que, en el, por ejemplo, en el año 1945 en España, la brecha salarial estaba implantada por ley. Las mujeres era obligatorio que cobraran un 80% menos que los hombres. Nunca se ha valorado ¿no? el trabajo que, que ha hecho y, la, la mujer. Hemos, o sea, en este momento estamos que cobramos de media un 24% menos que los hombres, sí. pero es que en el año 45 por ley se cobraba un 80% menos que los hombres. Algo hemos avanzado. Bueno, y también en los cargos, ¿eh? que antes ocupaba, había cargo importante que solamente era ocupado por hombre, bueno, aunque hay menos también ocupado por mujer, pero también se avanza en eso. Bueno, es que ahora mismo nos encontramos con el eh, con casos de acantilados de cristal que, que no dejan subir a los a, a cargos a mujeres muy válidas y, y hay, lo vemos continuamente en los medios de prensa, que mujeres muy válidas no se las deja alcanzar puestos de responsabilidad. Pues porque siempre quieren estar ocupados por mujeres, y estos son los acantilados de cristal, que no dejan subir a mujeres muy válidas. ¿Qué objetivo te ha marcado para este año 2022? A ver, es, eh, nuestra federación está muy, eh, muy mentalizada en la responsabilidad social, y las empresas han de ser socialmente responsables con el medio ambiente, con el planeta y, sobre, y con la igualdad, sobre todo. Y, nuestra, y mm, hemos de mentalizar a nuestras empresarias que sus empresas han de ser responsables, responsables socialmente con el planeta. Y nosotros tenemos un objetivo de desarrollo sostenible que hemos creado nuevo, que es el objetivo de desarrollo sostenible 18, que no está contemplado entre los ODS de Naciones Unidas, que es el. Eh, que es, eh, para la protección del cielo y el acceso a la luz de las estrellas, porque el cielo no está protegido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y BPW Spain quiere que el cielo se proteja, porque la contaminación lumínica afecta a la salud, tanto de, de los seres humanos como de las especies. Y BPW Spain quiere que el cielo se proteja. Pues nada, hay Muchísimo que... Proyectos, esto, Elena, muchísimos proyectos, Elena, muchísimos proyectos. Muchas gracias. Vamos a estar pendiente. toda la ponencia, más tenéis vídeos y todo, que sí, está sí. todo ya preparado, puesto en escena para recibir a todos también los socios de, de REN y todas las personas que se han convocado. Muchísimas gracias, Muchas enhorabuena. Gracias, Elena. Gracias, gracias. Elena.